Ay, boludo. Menos un nuevo SMR. ¡Ah! Sería épico que el video sea solo eso, minuto de silencio. Y no comentes nada el video. ¿Cuál más le puede ir? Un video que no digas nada, de que tu cara diga todo. De que haga falta pegar lo no, malo que es. Para que es. Muy raro, O sea, no, no, no ofrece nada de calidad. Nada. sélo. Sería más para un reel, un short de eh, un short. Pero sería digno de la abominación que acabamos de escuchar. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, chicos, eh, hay una nueva canción de Nightwish. La verdad, de lo mala que es... Ni me acuerdo el nombre, boludo. Y eso que la escuchamos... Bueno, no estoy en... Notarán que no estoy en mi, en mi lugar habitual de grabaciones. Vine a visitar a un amigo. Voy eh, Bueno. Puedes, si querés, pasar y dar una opinión. No, oh, espalda. No, eh, espalda. Y la verdad es que, muchachos... Eh, no sé, eh, no, no lo entiendo. Realmente llega un punto en el que no entiendo qué se le pasa por la cabeza a esta banda para sacar canciones como esta y pensar que, 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 que están haciendo música eh, buena, ¿no? Música interesante, música de calidad, música de una banda que supo en algún momento ser un estandarte y pilar fundacional del metal y que a día de hoy lo sigue siendo netamente por nombre. También supo ser un baluarte fundamental del metal más ganchero, del metal más pop, como fue, eh, bueno, obviamente la majestuosa eh, mezcla y magnum opus al cual llegaron con, con Taria, como fue el Once, pero me refiero tranquilamente luego a los álbumes grabados con, con Annette Olsen, ¿no? Eh, a mí, Dark Passion Play, eh, eh, Imaginarium me parecen discos muy dignos, muy buenos, muy disfrutables eh, y que no se desprenden de, de lo que es la calidad, honestamente. ¿no? Entonces, escuchar una canción como The Jay of de Nightwish para mí realmente es eh, un, una burla. Es una burla al escucha de esta banda. Es. Eh, yo creo que ya los, los fanáticos de Nightwish fueron demasiado pacientes demasiado pacientes en estos años y tu Jolopainen le sigue dando miguitas, ¿no? Le sigue dando miguitas, pero no de las ricas como las que podría tener este bizcochito de la panadería. ¿Crees que le hagamos publicidad? Dale. ¿Cómo se llama? Las Medialunas de la Maga. Las Medialunas de la Maga. Eh, no, señor, porque una miguita de esto es un, es un, es un paraíso, ¿no? Es el, el, el Elysium. Eh, es un elixir, ¿no? Pero. Ah, hermano, esta canción, no, no sé ni por dónde arrancar Cuando la arrancamos a escuchar acá con mi amigo eh, ¿Te presento o no querés ser presentado? El anónimo, se? Mi amigo el anónimo, que mi amigo el anónimo fue a ver a Nightwish ¿Querés compartir tus impresiones del último show de Nightwish que fuiste? Eh, el, último, eh, el último show, eh, a, a mi gusto personal, fue espectacular Fue maravilloso no hay, El peor tema que he escuchado en, ese, en esa noche no, no, Es 10 es veces mejor que, que el tema que escuchamos hoy Podría ser, como te dije, Fe hace un rato, eh, una una mala intro de un anime. Una intro de un mala. anime malo. No digna de los temazos de Attack on Titan que acabamos de escuchar. No, escuchás cualquier intro de Attack on Titan y es mejor que este tema, totalmente. Y, ah, y cuando arrancamos a escuchar la canción, ¿qué pensamos en simultáneo? Que tranquilamente la, los primeros cinco segundos podrían ser la intro de... Hablando tu corazón se llama la canción. Exactamente. De... De Fito Páez. De, yo, yo iba a decir de Cafrune. Oh, okay. De, de, de la ralde. El pato el Pampa el, el, el Pampa. el Pato es el del metal. Yo es un canal del me de, de metal. <laughs> eh, así que bueno. Ni, ni, ni esto. Esto tiene más calidad que la última canción de Nightwish. Miren. Esta amiguita esta de bizcocho. Tiene más calidad que The Day off Qué poronga de canción, hermano. Muy mala. O sea. Realmente. Es como la epítome de la berretada esta canción. Tiene todos los ingredientes. Es que es real, O sea. Yo últimamente estoy muy tranquilo en mis videos. Ya hace, hace mucho no, 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 no tiro mucho hate, pero esto me, me, me parece una, una, una falta de respeto directamente. O sea, tema absolutamente básico, burdo, eh, un estribillo. Digo, que, que. Tiene un gancho que solamente. Digo, po podría disfrutar un nene de cuatro años tirándose en el tobogán de la plaza, ¿no? O sea, mientras, mi mientras se tira, este es el. El, el soundtrack que yo imagino de fondo. Y luego la parte instrumental. Es un, es un, es un engañabobos total, ¿no? Muy, muy sutil firulete con guitarras y, y orquestación. Una pequeña modulación armónica y listo, ¿no? Y el coro de nenes, amigo. O sea, ¿cuántas veces más tenemos que escuchar un coro de nenes en el, en, en, en el metal? Y encima puesto con tan poca clase, ¿no? Quieren escuchar un coro de nenes bien aplicado? Vayan a escuchar de Skeleton Key de Épica del Omega. Ese es un coro de nenes bien puesto. Ese es un coro de nenes bien puesto. Acá está puesto con la única excusa de incluirlo para mí. Y aparte tienen como tonada australiana. ¿Cuál es el, 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 no cambia nada, ¿no? O sea, que tengan tonada australiana, digo, podrían tener tonada argentina y hablar en inglés, estaría todo bien, pero me parece que meter partes con calzador así porque sí no tiene ningún tipo de sentido. Esta canción no tiene ningún tipo de sentido. Y algunos dirán, Fede, ¿qué haces comentando una canción que no tiene ningún tipo de sentido? No lo sé, pero me parece importante que podamos expresar nuestras frustraciones. Yo estoy seguro que si ustedes son fanáticos de Nightwish, o sea, Macho, ¿en serio les gusta esta canción? O sea, si a ustedes les gusta esta canción y son fanáticos de Nightwish, mis respetos. O sea, para mí, eh, bueno deberían chequear si tienen bien la, la circulación de, de, de sangre por las venas, algo así, porque honestamente es, 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 es digno del bochorno esto para mí. Y si el resto del disco tiene esta calidad, o sea, al lado de esta canción, que son estilos muy diferentes, lo único que hay que agradecer de este tema es que no dura ocho minutos y medio, porque si una canción así sido durar ocho minutos y medio, digo, uff, ¿no? Perfume of the Timeless para mí has, había sido un boludeo. Eh... Pero bueno, había algunas partes del tema que vos decías, bueno, medianamente interesante, alguna partecita que vos puedas rescatar, algo del tema que vos digas, uy, estamos salvados, ¿no? Estamos medianamente salvados. Este es como, bueno, hay un. Hay un lo, lo, los marcianitos de Toy Story está bien, tienen una pata menos, tienen un parche en el ojo, pero por lo menos se salvaron, ¿viste? Están medianamente agradecidos. Eh, acá no, o sea, acá todos los marcianitos. Este se cayeron al piso y no se, no, ni, ninguno resistió el impacto. Eh, paupérrimo tema de Nightwish. O sea, una de las peores canciones que yo le escuchaba a Nightwish eh, en mi vida. En, en mi vida. Y temo por el resto de las 10 canciones que componen este álbum. Eh, porque, porque, bueno, no, o sea. Esto, esto no. No tiene razón de ser. Básicamente. Es un poco. Mi, mi, mi reflexión final después el estribillo al final tiene un tiene una, una modulación digo hay dos modulaciones armónicas en el en la canción digo más de una está bien aplausos pero pero no oh, eh, bueno flor jansen eh, no sé hermana eh, no te quieren buscate otro laburo yo estoy seguro que podrías hacer algo mejor de tu vida o sea estás en una banda obviamente no va a haber esto no pero Estás en una banda en la que. en la que el. el, el, el líder, digamos, te tiene apresada con 10 cadenas, te tiene. como viste, Shrek 12, el hombre de jengibre, que lo tienen apresado ahí arriba en la torre. Sí. Esa Floriansen de Nightwish en este tema. Pero el nadie viene a su rescate. Ese es el tema. Está esperando que aparezca un, un, un Shrek con un burro. O, o, o un príncipe encantador en su búsqueda. Pero aparecen Shrek y el burro. Aparece Shrek y el burro, eh. y la, de Lord Farquaad lo salvan. Sí, sí, sí. Por ahí Maga los podría salvar pues, con, con, esta, con este nivel de, de. Esto no es. ¿Cómo se le dice a esto? Panadería. No, no, iba a decir repostería, pero esto es salado. No, eh, Así que bueno, ¿qué calificación le doy a esta canción de Nightwish? Eh, un 1. Un 1 sobre 10. O sea, realmente sí. O sea, uno lo compara con un tema de Bad Bunny, obviamente es un 10, pero digo, estamos midiéndolo con la vara de lo que una vez fue Nightwish. Si Perfumes de Timeless era un 4, póngale. Este tema es un papelón. O sea, a algún generoso le podría poner un 2. Yo hoy no estoy generoso. Eh, hoy estoy. Eh, no estoy enojado tampoco. Esto no me, no me quita el sueño, ¿no? Eh, pero realmente me parece una, una joda esto. Me parece una falta de respeto a los fanáticos. Así que bueno, ¿qué opinan ustedes de. ¿Vos tenés algo más que quieras agregar? Eh, no, por mi parte, creo que ya dejaste todo muy claro. Y la verdad de poner dos es de pecho frío. Uno está bien. ¿Para qué haces poner un dos? Para quedar como buena persona. ¿eh? ¿Vos, le, vos, ¿Vos le das un uno a la canción? Uno, 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 uno. Totalmente. Bueno, muy bien. Y viene de un seguidor de Nightwish. ¿eh? Así que, coménteme y los veo la próxima.